yo creo que el agua y el ciclo integral del agua juegan un papel fundamental dentro de la economía circular. El agua residual pasa de ser un residuo marginal a ser una herramienta esencial para luchar contra la escasez de agua. Pero además es que la economía circular va más allá de la reutilización del agua residual. Y eso hay que ponerlo en valor. Hay que incluir temas como es la reducción de energía y de consumo de agua y nutrientes, el reciclaje de la energía, la recuperación de biosólidos y de bioproductos. Hay que pensar en el rediseño de los procesos y las infraestructuras y el replanteamiento a veces de la gobernanza. Todos estos factores hay que ponerlos a debate para realmente llegar a soluciones que mejoren socialmente, medioambientalmente y económicamente donde vivimos. Desde Aquela llevamos varios años trabajando en proyectos de economía circular. Uno de ellos es el proyecto FP7 Olgas, en el cual se está escalando una solución de depuración basada en la simbiosis de microalgas y bacterias, en las que hemos podido obtener agua que cumple normativa. Obtenemos biogás con suficiente calidad como para inyectar en vehículos. Otro de los proyectos que tenemos son el LIFE y CIRBUS y el proyecto Valorastur, en el cual se está investigando sobre la valorización de lodo a través de cenizas volantes de biomasa que absorben los metales pesados y nos permiten obtener biofertilizantes que pueden ser utilizados en la agricultura. Y en otro punto de la cadena, por ejemplo, buscamos soluciones para desalación que tengan un consumo energético mucho menor al actual. De los problemas a los que se enfrenta la economía circular, hay unas barreras todavía legales y barreras sociales y culturales que hacen que algunos modelos o nuevos modelos de negocio de la economía circular tengan una dificultad de implementación. Tenemos que el sector del agua apuesta muy fuerte por la reutilización del agua, por la valorización de lodos, y hay que hacer llegar a la gente que es necesario esta nueva economía circular para enfrentarse a los retos y a los hechos a los que estamos viviendo ya, tales como aumento de sequías, cambio climático, aumento demográfico y aglomeración de personas en ciudades. Es necesario este debate también incluyendo a toda la sociedad para que efectivamente estas soluciones se lleguen a implantar y formen parte de la realidad actual.